va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar con la doctora Marisa Scaramuti. Usted ya la conoce, estuvo mucho tiempo hablando con nosotros muchas veces y obviamente nos interesa siempre conocer su palabra. Doctora Scaramuti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bien, yo quiero recordar a nuestros televidentes que este programa se ve en el canal 7 de Cablevisión, en la zona norte, en la zona oeste, en la zona sur, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata y alrededores. Y después lo pueden ver en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/laproductora y en facebook.com/alasproductora. Sé que hay una primicia, sé que hay un servicio que la municipalidad o está por habilitar o ya habilitó o está poniendo en práctica. Cuénteme, ¿sabe algo de eso? Sí, hoy fue el primer curso de reanimación para padres de niños prematuros. Desde el sector de maternidad e infancia de la Municipalidad de Buenos Aires se van a comenzar a dar estos talleres de capacitación para padres de recién nacidos prematuros que están en la internación, porque no había en la zona en este momento que estuvieran dictando estos cursos, y es muy necesario porque los bebés que fueron prematuros tienen un mayor riesgo de padecer una muerte súbita. Entonces, unos padres consultaron a la Secretaría de Maternidad e Infancia del municipio, y en base a estas necesidades, la doctora Valiente y el equipo de Maternidad e Infancia, con el secretario de Salud a cargo, decidieron comenzar a dar estos talleres. Hoy se dictó el primer taller con una familia en el CAPS número 12, y a partir de esto se van a comenzar a dictar talleres una vez al mes. ¿Y qué le enseñan los padres? ¿Qué le enseñan a los padres ahí? Cómo reaccionar, cómo evaluar si el bebé está respirando o no, qué hacer en el caso que deja de respirar, cómo pedir ayuda. Hablamos sobre sueños seguros, sobre algunas cuestiones que son habituales para los recién nacidos prematuros. Y después hacer la práctica con un bebote que es de mentira, digamos, sí. Pero para que hagan la práctica, para que aprendan a hacer el masaje cardíaco y la ventilación. Bien, usted tiene la mano puesta acá, ¿no? Yo lo veo ahí está, ahí salió la mano. Pues se veía. Que me sonó el teléfono. Justo. Está bien, no hay problema. Usted sigue hablando, no hay problema. Ahora, doctora, ¿y esto va a seguir? ¿Y si va a seguir? Sí, hoy fue el primer taller, pero se va a seguir haciendo una vez por mes. Bien, ¿y un lunes por mes en el CAPS 12. Participar? Se tienen que comunicar por mail, al mail del municipio del Plan Materno Infantil. Sí. Que es pmi.berazategui@hotmail.com. Bien, y ahí les van a dar la posibilidad de un turno. Sí, se va a hacer en el CAPS 12. Bien, bien. Por la pandemia se hace en un lugar medio abierto, ahora si vienen los días más lindos, sí. Quizás se pueda hacer con más de una familia, porque hoy concurrieron los papás y dos abuelas. Bien. Pero no se puede sumar mucha gente por las distancias y haciendo todo bajo protocolo, ¿no? Doctora, ya que habló de las abuelas y de los padres, pero sobre todo de las abuelas. El otro día una abuela de Vicente López me decía, ustedes no hablan nada de las enfermedades que los bebés y los chicos tienen cuando vienen los fríos. Son las enfermedades bronquiopulmonares, ¿no? ¿Así se llaman? Generalmente en el invierno, en julio, suele haber picos de bronquiolitis. Como en julio mucha gente estaba encerrada, los chicos no estaban yendo a la escuela, no hubo tantos casos. Ahora que estamos teniendo algunos días fríos y otros días no tan fríos, están apareciendo muchos casos de bronquiolitis. Hay como un brote, y es importante que sobre todo las mamás que tienen bebés menores de 6 meses traten de reforzar las medidas de prevención, ventilar las casas,
tratar de que si los chicos, los hermanitos van a la escuela, cuando vuelvan de la escuela, se laven la cara, las manos, porque no es solamente el COVID, el único virus que está dando vuelta. Hay mucho sincicial respiratorio. En los chicos que ya tienen más de 6 meses, se pueden dar la vacuna de la gripe, que está disponible en las unidades, en varias unidades sanitarias. Quizás no está en todas, pero está en cada barrio, hay alguna unidad sanitaria que dispone de la vacuna de la gripe. Las mamás que tienen bebés más chiquitos, tiene que vacunarse la mamá, pero eso generalmente se vacuna ya desde el hospital. Así que tratar de reforzar las medidas de prevención, mantener los ambientes ventilados, tratar de que a los niños pequeños, menores de 6 meses, no estén de brazo en brazo, evitar los lugares concurridos con bebés muy chiquitos. Y fundamentalmente amamantar. Si pueden, darle el pecho, porque el pecho, la leche materna, tiene un montón de defensas que no tiene la leche de fórmula. La leche materna, en 12 horas que la madre estuvo en contacto con un virus, genera anticuerpos que pasan a través de la leche y se las da al bebé. Entonces es como una autovacuna permanente. Entonces es importante que en este momento, sobre todo, y en los menores de 6 meses, la alimentación de base sea el pecho materno. En el consultorio, en el centro Sábato, hay un consultorio de lactancia materna que con la pandemia se suspendió, pero que ya comenzó a funcionar, y que funciona los lunes a las 2 de la tarde. Se piden turnos, van el lunes y piden un turno, pero todas las mamás que tengan dudas en cuanto a lactancia pueden acceder al consultorio en forma gratuita. El hecho de amamantar es bueno para el bebé y también para la mamá, porque ayuda para la mamá, ayuda en el descenso de peso después del embarazo, y aparte ayuda y es protectora en contra, una mamá que amamanta tiene menor riesgo de cáncer de mama también. Entonces, muchas veces la técnica al alimentar genera dolores al amamantar, pero no tiene por qué doler. O sea, si una mamá está dando la teta y le duele, porque el bebé está chupando y duele, eso es porque se está prendiendo mal. Por eso es tan importante recibir un asesoramiento adecuado. Además de la bronquiolitis, ¿qué otra enfermedad les puede afectar a los chicos con estos cambios de temperatura? No ya a los bebés, sino que son un poco más grandes. En este momento se están viendo muchas faringitis, cuadros respiratorios, catarros de vías aéreas superiores, mucho más de lo que se vio en pleno invierno. Chicos que hacen broncoespasmos, los que tienen mayor tendencia a hacer crisis asmáticas o broncoespasmos con estas virosis, hacen crisis asmáticas, algunos más severas que otros, y por eso, bueno, es muy importante que los chicos, con este tema de la pandemia, los chicos se pasaron muchas horas encerrados en sus casas. Entonces, se perdió mucho el juego al aire libre. Es importante tratar de recuperar el hecho de la actividad física al aire libre para chicos más grandes, porque es necesaria la niñez. Parte del aprendizaje tiene mucho que ver con el movimiento. Y el chico que se queda en casa se pasa muchas horas frente a las pantallas. Tratar de ir recuperando los espacios públicos, salir si el día está lindo al sol, que el chico tome un poco de sol, que juegue en el parque, en la placita que tiene cerca, que haga actividad, salir a caminar, andar en bicicleta. Esas cosas hay que tratar de recuperarlas. Bien, yo voy a aprovechar para decirle a la gente. Esta es una información que salió hace unos días en el periódico La Mira, que es nuestro, y ahí va a salir su nota también, que dice, se abrieron las inscripciones para las actividades deportivas. Y acá da una lista de actividades deportivas que todos, pero fundamentalmente los chicos, pueden aprovechar. Eso es para apuntalar lo que usted está diciendo, que no hay ya tanto cepo al deporte como el que había al principio. Así que los padres, las madres también tienen que tratar de ir inscribiendo a los chicos, ir dándoles movimientos, y generar en ellos volver a la confianza. Porque yo no sé si usted lo notó también, veo que hay muchos chicos asustados con respecto al contagio. Uno y piensa. Sí. Los chicos están asustados porque entre las noticias del COVID y las noticias de inseguridad, los padres, vos.
los padres estamos angustiados, o sea, los mayores estamos angustiados. Y al Sí. estar angustiados los padres es lo que les enseñamos a los chicos. Si a esto le sumamos que hay gente que económicamente no está muy bien, los chicos reciben mucha angustia de los padres y pierden la capacidad de vivir su infancia libremente y sin tanto miedo. Es una situación especial, pero todos tenemos que de a poco ir tomando una normalidad en esta nueva realidad, Sí. porque hay que seguir cuidándose. Esto no significa salir y no cuidarse, significa Claro. salir con los cuidados, aprender a cuidarse, relacionarse, cuidándose. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Yo creo que el gran adelanto acá se produce cuando gana su elección el doctor Bussi, porque se empiezan a faltar todas las calles de Gutiérrez. Con los asfaltos empieza la recolección de residuos día a día. Por lo tanto, las calles empiezan a verse más limpias. El tema de salud también es importante, porque hoy hay un enfermo y la ambulancia toma la dirección de su casa y va. Antes no se podía entrar. Yo he tenido la posibilidad de vacunarme en Berazategui, mi señora también. Les aseguro que la atención que hay acá es de primera. La educación, la escuela 55, jardines de infante, polideportivo a mis espaldas. Otra de las cosas que logró Musi también, que Gutiérrez tuviera una bajada de autopista, tanto en General Belgrano como en Ruta 2. Por eso yo creo que hay que apoyar también a los candidatos. Hoy tenemos el candidato a primer concejal, Federico López, que sin duda es quien va a seguir sus caminos. Es un militante de la cultura de Berazategui, López Federico Martín. Hoy secretario de Cultura, o sea que es una persona que conoce ya el tema. Es el que tenemos que votar porque tenemos que seguir en esta línea y en este crecimiento. Mi padre decía, yo no quiero morirme sin ver crecer Gutiérrez, y a lo último, cuando estaba enfermo, dijo, gracias, doctor. Todos por Berazategui. Musi conducción, Federico López, primer concejal, lista 507. Frente de todos, la vida que queremos. Doctora, el plan de vacunación, como usted dice, es cierto, nunca se interrumpió acá y siempre se insistía. Yo veía la difusión que hacían las instituciones, que decía, esta semana vacunamos el plan obligatorio. Hoy me llegó uno también, precisamente creo que del barrio marítimo, donde dice, hoy vamos a vacunar con el plan de vacunación obligatorio y demás. Si se perdió la fecha de vacunación, ¿tienen que volver a empezar o directamente van y siguen como estaban? No, van y las mismas vacunadoras le rearman el plan para terminar de completar las vacunas. Bueno, vamos a aprovechar. Incluso para los niños de seguimiento, el grupo de seguimiento que se armó en el municipio, a los prematuros chiquitos para que no salgan, hasta el día de hoy, hay un enfermero que es vacunador que va a los domicilios y los está vacunando a los prematuros. Bien. Así que no hay excusa para no tener las vacunas al día. No hay excusa. Doctora, usted sabe que ya que habló de los vacunadores, hoy que estamos grabando esto es el día del vacunador o de la vacunadora. Así que aprovechamos para mandarles un saludo, ¿no? Sí, aparte es un gran trabajo. Bueno, yo la quiero llevar de nuevo ahora a los prematuros. ¿Qué porcentaje hay de chicos prematuros? Porque también creo, estos casos como el de la pandemia, creo que también repercuten en la ansiedad, en la alimentación, en un montón de cuidados, y a lo mejor eso ha incidido en un aumento o ha incidido en una disminución de los casos de prematuros. En realidad, el porcentaje de prematurez se mantiene más o menos estable. Menores de 1.500 gramos no supera el 1,5%. El tema es que han bajado los nacimientos. Y esto es algo medio general.
pero tiene que ver también con las técnicas de anticoncepción, el uso de dispositivos subdérmicos en adolescentes que tienen una efectividad de 3 años, el uso de la posibilidad de colocarse DIUs en mamás más grandes que ya tuvieron hijos, tanto en municipios como en la provincia, vienen bajando los nacimientos en casi todas las maternidades. No es algo aislado. Qué Así que, curioso, ¿no? Uno piensa en la pasa pandemia, que, junta a la por un familia. lado, tiene que ver no la pandemia, sino la capacidad de elegir de las mamás cuando quieren ser mamás. Ajá, claro. Si ya no es tan así a la que te importa, ¿no? Claro, tienen la Más opción de bien a elegir, cuidarse. porque pueden elegir cuidarse. Claro. Bueno, y dígame, ¿hay mayor cantidad de nacimientos de chicas jóvenes? Porque en un momento alarmó. Eso, la cantidad de chicas muy jovencitas. Disminuyó mucho, por eso. Ajá. Yo no tengo en este momento las cifras, pero viene bajando. Antes era muy frecuente tener nacimientos de madres de 14 años, 15 años, que ahora no es tan frecuente. Todo Bien. esto tiene que ver con todo el trabajo que se ha hecho a todos los niveles en Berazategui. Se ha hecho un gran trabajo con todo lo que es prevención del embarazo y el acceso. Se han ido a colocar, no sé, hasta por la zona de Parque Pereira, en la escuela se ha llevado la camilla y se han colocado dispositivos subdérmicos. Se va a los lugares donde está la gente. ¿Eso qué es el dispositivo subdérmico? ¿Qué impide que Lo quede que la gente embarazada? le llama vulgarmente el chip, que Ajá, se pone, es sí. un dispositivo hormonal que se coloca con una agujita subdérmica como si fuera una vacuna Sí. y queda implantado bajo la piel y dura 3 años. Y no puede quedar Y se embarazada. usa en madres jóvenes y le da la posibilidad de no quedar embarazada por los siguientes 3 años, siempre que se haga todos los controles, ¿no? Con la obstetra, con Bueno, la ginecóloga también. yo quiero resaltar también algo que comenzó hace unos cuantos años y que usted lo recordará con la doctora Mariel Mussi, es el contacto con las autoridades sanitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer un montón de contactos, porque la salud no tiene color político. Mussi, cuando era ministro, decía, a los hospitales van los comunistas, los radicales, los peronistas, los liberales, van todos. Y tienen dos problemas. Primero, que no tienen plata, y segundo, que están enfermos. Y creo que lo que está haciendo la Municipalidad de Berazategui, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un ejemplo para tener en cuenta. ¿O estoy equivocado? No, no, y además se está trabajando en red, desde la Municipalidad de Berazategui se está trabajando en red con la provincia, se trabaja con la Ciudad de Buenos Aires. Estamos, mismo, por ejemplo, los pediatras que estamos en el municipio, trabajamos con los pediatras que están en el hospital que es provincial, hay una comunicación directa y fluida, todo en pos de los pacientes, ¿no? Sí, yo he visto que Así trataron que. Y en en el cuanto a la pato. Ciudad de Buenos Aires, tenemos comunicación con la red de seguimiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos comunicamos con la gente del Garrahan, nos comunicamos con los hospitales en los que los niños necesitan atención. Así que, formamos parte de la red de pediatría de Zona Sur, junto con la gente del Cruce, así que estamos trabajando muy bien, incluso hasta con el Hospital Jorge, que es un hospital de rehabilitación. Doctora, yo vi hace no mucho tiempo atrás una interconsulta de un chico del Pato, creo que era, que se hizo con profesión. ¿Es así? Cuénteme. Sí, eso se hizo a través de la Oficina de Comunicación a Distancia, que en un primer momento, cuando nosotros formamos parte también de eso, la sede central estaba en el Garrahan. En este momento la provincia instaló toda una red de oficinas de comunicación a distancia se utilizan perfectamente y se pueden seguir haciendo las interconsultas. Tratamos de evitar los viajes innecesarios, porque a veces todas las consultas que se pueden realizar dentro del municipio, tratamos de resolverlas dentro del municipio y si no, en el lugar más cercano al municipio, para que los padres no viajen tanto.
Y para que las Sí, hagan otra las consultas, cosa. porque si tienen que ¿Cómo? viajar y para que las hagan las consultas, porque si tienen que viajar, muchas veces o no tienen plata o no tienen tiempo o no saben y no van. Y sí. Por ejemplo, tenemos algunos pacientes que necesitan consultas seguidas en el Hospital Garrahan y durante la pandemia se los llevaba, se los trasladaba. El municipio ponía el móvil, los llevaba hasta Garrahan y después los iban a buscar. Bien. Y después otra cosa muy interesante es que de a poquito, con todo el esfuerzo que significa desde que se inició el programa de seguimiento, se van sumando algunas prestaciones. Dentro de poco va a haber un kinesiólogo que hace mucho tiempo necesitábamos para los niños que necesitan rehabilitación. En el CAPS es una persona del municipio que es kinesiólogo, que está formado, que pudimos hacer la relación con el Hospital Jorge también, y que va a trabajar en el CAPS 12. Así que esto también es muy reciente, es muy, muy, Claro, muy nuevito. muy nuevito. Bueno, doctora. Nosotros la verdad es que de a poquito queremos que haya todo un servicio de atención para poder resolverlo dentro del municipio. Pero bueno, de a poquito todo se va. Nos falta todavía lo de los potenciales evocados, pero las otomisiones que antes no había, está funcionando perfecto en el CAPS 12. Así que dentro de poco, si Dios quiere, también vamos a tener los potenciales evocados, que no hay no ¿Qué hay en es la eso? ¿Qué zona. es eso? ¿Qué es eso? Los potenciales evocados son un estudio que se hace neurológico para evaluar la audición, porque muchos prematuros a veces no tienen problemas en el oído, sino en la vía nerviosa que lleva la información al cerebro. Bien. Entonces, en los menores de 1500 gramos, sobre todo, o en los niños que han tenido un curso neonatal muy complicado, corresponde hacerle un potencial evocado aparte de las otomisiones. Falta un poquito de entrenamiento para poder largarlo, pero ya tenemos con qué hacerlo y tenemos Bien. el personal. Lo que pasa es que falta todavía para poder largarlo y poder trabajar, falta un poco de entrenamiento y de a poquito se está logrando, así que siempre estamos avanzando, digamos, de a Avanzando. poquito en salud siempre se avanza. Doctora, yo le tengo que dar una mala noticia. ¿Cuál? Ha sido tan agradable, suyo que se nos fue el tiempo. Entonces, sí la voy a comprometer para que sigamos hablando de estas cosas, no ahora, por ahí dentro de un mes la llamamos de nuevo y nos sigue contando ¿Cómo estas no? maravillosas que se Es un hacen placer. en salud en Berazategui. Muchísimas Bueno, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por muchas todo. gracias a usted. Bueno, Hasta luego. y gracias a la gente que nos está mirando y que nos sigue, le quiero recordar que este programa se ve en este canal, con las repeticiones adecuadas, se ve en el Gran Buenos Aires todo completo. Lo ven en Vicente López, lo ven en Moreno, lo ven en La Matanza, lo ven en la Ciudad de La Plata, lo ven en Berazategui, lo ven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en un montón de lados más. Y después lo puede volver a ver en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en facebook/alasproductoras. Este es un programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, le agradezco a la doctora Marisa Scaramutti que nos haya acompañado y a ustedes los invito para que la semana próxima estén una vez más con nosotros. Gracias.